Hola, hola, mis amores. Feliz tarde, feliz día, feliz noche. No sé a qué hora van a ver este video. Así que voy a hacer un curtido de repollo y zanahoria y cebolla. Lo voy a hacer para una pupusa que voy a hacer. Como todos saben, yo soy puertorriqueña y siempre trato de hacer las recetas pues a mi estilo, ¿no? Con todo el respeto de nuestros hermanos salvadoreños, o donde coman pupusas, ¿verdad? No lo hago con fines de molestar a nadie, pero siempre a mis recetas le doy mi toque o la forma que más me agrade, ¿verdad? A mí, porque pues soy la persona que lo voy a estar comiendo. Voy a echar un poquito de sal, aunque después lo voy a enjuagar, pero bueno. Miren, tengo agua hirviendo, aquí tengo repollo y ahí tengo la zanahoria. Es rápido que lo voy a pasar por el agua hirviendo. Ustedes lo pueden hacer, dejarlo así y meterlo en... Le voy a echar la cebolla, la tengo aquí. Lo pueden echar en un bowl de cristal y no tienen que hacer esto. Pero como yo quiero que hacerla para utilizarla hoy mismo, pues por esa razón lo estoy haciendo así, ¿verdad? Así que estoy abriendo el agua para poner el agua bien fría para cuando lo saque. Esto es un hervor y ya. Okay. Vamos a esperar que vuelva a hervir y desde que hierva lo voy a colar y lo voy a echar en agua fría. Okay. Es como un poco de amortiguarlo. Okay. Bueno, les repito, esta es la forma que yo la voy a hacer. No quiere decir que sea la correcta, pero es la forma que yo lo hago. Así que ustedes pueden omitir lo que no les guste de lo que yo uso y añadirle lo que a ustedes les guste, como chile o cualquier otra cosa. En mi caso, pues solamente no le voy a añadir chile porque yo no como chile, ¿ok? Quiero ver qué hierba y desde qué hierba. Bien. Ya lo voy a sacar porque aunque no hervido, como el agua está hervida, así. Allá ya ahí rompió el bol. Bien. Ya ahí rompió el bol. Ahora lo voy a retirar. Voy a colar. Escándalo, pero que huele. Y aquí lo echen agua fría. Ya con el agua fría paré el cocimiento, que siga cocinando y vuelvo a lo cuelo.
Y ahí le vamos a echar yo sé que no llevo cilantro, pero yo a todas mis comidas me encanta echarle cilantro. Pero ustedes le echan un sobrado. ¿Puedes dar la comida a alguien? Voy a echar aceite de oliva. Si desean le pueden echar aceite neutro. Pueden echar y le pueden echar vinagre blanco. También le pueden echar vinagre de manzana. Le voy a echar unas hojitas de orégano. Orégano. Una cebolla deshidratada. Un poquito de sal de ajo, solamente un toquecito. Perejil. Vamos a proceder a mezclarlo. Vamos a echar sal al gusto. Pero bueno. Probarlo, que esté bien de sal. Este vinagre es bien fuerte. Súper fuerte. Ahí lo vamos a reservar.
a echar un poquito de cubito porque quiero que coja otro sabor. Yo le he hecho cosas que no llevan. Está bueno. El vinagre muy fuerte. Muy, muy fuerte. Este cilantro que tengo en aceite. Soy fanática de cilantro, así que disculpen por cambiar la receta. Así que ahí está mi cultivo a mi estilo para acompañar unas pupusas. Espero sea de su agrado, lo prueben, hagan su receta suya. Siempre les digo que lo que no les gusta de mi receta, óbvienla. Si quieren tratarla así, bien, y añaden lo que a ustedes les gusta. Entonces nos vemos en otro video donde voy a estar haciendo el relleno que voy a usar para mis pupusas y haciendo la masa de las pupusas. Bendiciones. Te hablo Josephine Kay de Josephine Kay y más. Como siempre, bendecida, viviendo abundancia de amor por decreto divino. Dios me lo bendiga, mis amores.